Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es jueves 9 de junio y en los próximos minutos les detallaremos algunas de las noticias más destacadas de nuestra localidad en las últimas jornadas, como la recepción del Manzanares Fútbol Sala en el Ayuntamiento en celebración de la permanencia, así como otro de los concursos que se darán cita en Fercamp, del que ampliaremos más información enseguida. Adelantamos titulares y comenzamos. Las obras del entorno del Gran Teatro obligan a realizar un nuevo corte de calle. Los vehículos que circulen por la calle Virgen de Gracia deberán girar obligatoriamente por la calle Doctor Camacho. El concurso de habilidad en el manejo del tractor regresará a Fercamp 2022. Organizado por Asaja Ciudad Real, es uno de los certámenes más veteranos de Castilla-La Mancha. Vaya Cirio se trae a Manzanares tres premios de la muestra provincial de teatro. Cristóbal del Río y José Miguel Martín se hicieron con los galardones a mejor creación dramatúrgica y mejor actor protagonista por Asesinato en Nueva York. 13 detenidos en Manzanares y La Solana por tráfico de drogas. Se les atribuyen delitos de tráfico, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico. El Manzanares Fútbol Sala celebró ayer la permanencia con una ofrenda floral a Jesús del Perdón y una recepción en el Ayuntamiento. El club puso así el broche de oro a su primera temporada en Primera División. El Ayuntamiento informa de un nuevo corte en el cruce de la calle Virgen de Gracia con calle Padres Capuchinos dentro de las obras de reforma del entorno del Gran Teatro. Esto será a partir del próximo lunes 13 de junio, cuando comience la pavimentación de este tramo. Dentro de las obras del entorno del Gran Teatro y la calle Toledo que se están llevando a cabo, se comunica que a partir del próximo lunes 13 de junio se van a comenzar las obras de pavimentación del cruce de la calle Virgen de Gracia con calle Padres Capuchinos. De esta manera, los vehículos que circulen por la calle Virgen de Gracia deberán girar obligatoriamente, una vez atravesado el cruce con la calle San Marcos, por la calle Doctor Camacho para salir al inicio de la calle Toledo. Los vehículos que quieran acceder a los tramos iniciales de la calle Padres Capuchinos que no se encuentran en obras lo seguirán pudiendo hacer por la calle Molinos de Viento, que permanece con el cambio de sentido hasta la apertura definitiva al tráfico de la calle Padres Capuchinos. No obstante, los residentes de los tramos cortados en los que no se estén realizando obra podrán seguir accediendo a sus cocheras. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Ciudad Real celebrará en el marco de Fercamp 2022 su concurso de habilidad en el manejo del tractor. La cita está fijada para el sábado 2 de julio a partir de las 9:30 de la mañana en las pistas de demostraciones del recinto ferial. El tradicional concurso de habilidad en el manejo del tractor de Fercamp, uno de los más veteranos de Castilla-La Mancha, consiste en recorrer marcha atrás un circuito balizado. El tiempo total se extrae del empleado en el tramo, más la suma de las penalizaciones que pueden darse por tocar cualquier parte del recorrido, derribar las balizas o circular hacia adelante. Habrá premios para los 6 primeros clasificados, siendo el primero de 200 euros, medalla de oro de Fercamp y estuche de vino, el segundo premio de 150 euros, trofeo y estuche de vino, el tercero de 100 euros, trofeo y estuche de vino, el cuarto de 80 euros, trofeo y estuche de vino, el quinto de trofeo y estuche de vino y un premio local de trofeo y estuche de vino. La entrega de los galardones se realizará en el stand de Asaja sobre la 1:30 del mediodía. El plazo de inscripción para este concurso se cerrará una hora antes del inicio de la prueba, es decir, a las 8:30 de la mañana del 2 de julio. Los interesados en participar también pueden inscribirse en el teléfono 607-59-45-75 o los viernes en la oficina de Asaja Manzanares. El precio de la inscripción es de 15 euros. La organización de la prueba informa de que el jurado estará compuesto por personas cualificadas en la materia, siendo su decisión inapelable. Vaya Cirio está de enhorabuena. La compañía manzanareña se ha alzado con 3 reconocimientos en la entrega de premios de la muestra provincial de teatro de la Diputación de Ciudad Real por su Asesinato en Nueva York. Mejor creación dramatúrgica para Cristóbal del Río, mejor actor protagonista para José Miguel Martín y el Accésit a mejor obra fueron los galardones que el grupo se trajo a Manzanares.
Asesinato en Nueva York es el nuevo montaje que el grupo de teatro Vaya Cirio estrenaba el pasado mes de enero en Manzanares. Una comedia escrita y dirigida por Cristóbal del Río que homenajea al cine americano de los años 50 y 60 a través de una historia de enredo cargada de situaciones variopintas que, como nos tiene acostumbrados esta compañía, lograban arrancar la sonrisa del público. Tras pasar por varios escenarios, el montaje manzanareño ha logrado alzarse con 3 galardones en la muestra provincial de teatro de la Diputación de Ciudad Real. Así, José Miguel Martín recibió el premio a mejor actor protagonista por su papel de John Sullivan y Cristóbal del Río el premio a mejor creación dramatúrgica por Asesinato en Nueva York, que también consiguió un accésit como mejor obra. 3 premios que Vaya Cirio se trajo para Manzanares en esta gala celebrada en el Auditorio Municipal de Herencia, donde compartió reconocimientos con otras compañías de teatro amateur de la provincia. Además, la comedia de Cristóbal del Río también está nominada a los próximos Premios Nacionales de Teatro Escena Amateur Juan Mayorga. Vaya Cirio Teatro cuenta con las nominaciones de Mejor Autor para Cristóbal del Río por Asesinato en Nueva York y Mejor Actor de Reparto para José Antonio Cano por su papel de Victorio Sica. El próximo 11 de junio el Corral de Comedias de Almagro acogerá la gala y la entrega de los premios. Y abrimos página de sucesos. La Guardia Civil ha desarticulado varios puntos de venta de sustancias estupefacientes y detenido a 13 personas dentro de la operación Bocalva, desarrollada en Manzanares y La Solana. Los agentes han realizado 5 registros domiciliarios en ambas localidades en los que se ha logrado incautar una importante cantidad de droga. La operación Bocalva comenzó en octubre del año pasado con la finalidad de localizar los principales puntos de venta de droga en Manzanares y localidades aledañas. En primera instancia se observó la existencia de 2 puntos de venta conectados entre el municipio y La Solana en los que se distribuía cocaína, marihuana y heroína. Tras realizar un importante trabajo de investigación y después de una primera fase de registro en la que se detuvieron en Manzanares a 3 personas y se aprendieron 11 gramos y medio de cocaína y 3 y medio de heroína, se confirmó que se trataba de una banda criminal organizada, tal y como ha informado la Guardia Civil en nota de prensa. Prueba de ello fue la detención de uno de sus miembros cuando se disponía a vender 1.500 gramos de marihuana a otro distribuidor. Finalmente, en junio de este año, se han llevado a cabo 4 registros domiciliarios en La Solana, con los que se concluía esta operación, con la detención de 9 personas más. A los detenidos se les atribuyen delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico. A lo largo de esta investigación se ha logrado incautar un total de 13.000 gramos de cogollos de marihuana, 210 de cocaína, 70 gramos de picadura de marihuana, 37 plantas de marihuana, 20 gramos de hachís y 3 gramos y medio de heroína. Asimismo, se han intervenido 4 vehículos, 4.000 euros, básculas de precisión y picadoras, así como 2 armas blancas de grandes dimensiones. Las diligencias junto con los detenidos han sido puestas a disposición de los juzgados de Manzanares. La temporada 2021-2022, la del estreno del Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo en la élite nacional, finalizó en la mañana del miércoles con una doble cita. Primero, la plantilla y el cuerpo técnico realizaron una ofrenda floral a nuestro padre Jesús del Perdón. Posteriormente visitaron el ayuntamiento, donde fueron recibidos por el alcalde Julián Nieva. El Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo dio por concluida ayer la temporada 2021-2022. Lo hizo con una mañana que comenzó con la plantilla y el cuerpo técnico demostrando sus habilidades sobre el césped del José Camacho y continuó con un doble compromiso. El primero fue en la ermita de la Veracruz, donde se realizó una ofrenda floral a nuestro padre Jesús del Perdón en señal de gratitud por los éxitos cosechados. El presidente Manolo del Salto y el capitán Dani Juárez fueron los encargados de depositar un ramo de flores a los pies del patrón de Manzanares. Después, la expedición azulona se desplazó hasta el salón de plenos del ayuntamiento. Allí fue recibida por el alcalde Julián Nieva y el concejal de deportes Manuel José Palacios, quienes les agradecieron el esfuerzo realizado durante la temporada para conseguir mantenerse un año más en primera división.
Ya fue un éxito rotundo el ascenso a primera división del equipo el año pasado, además en el día de Castilla-La Mancha. Yo creo que va a ser una fecha que recordaremos siempre, pero yo creo que también es un éxito rotundo el que el equipo haya mantenido la categoría en primera división de Liga Nacional de Fútbol Sala, y sin duda, y es en lo que quería incidir, es en agradeceros a todos el trabajo y el esfuerzo. Eso es un orgullo para la ciudad, y la ciudad os quiere a todos. Esto va también por rachas, me explico. O sea, marcas 3 goles y te quieren un poco más, pero no. La ciudad está entregadísima al equipo, al fútbol sala y a todos vosotros. Manzanares es una referencia en muchísimos aspectos, y que el equipo esté en primera división para Manzanares es bueno. O sea, no es que diga que está bien o que... No, es que es bueno que Manzanares permanezca en esa categoría, y vamos a luchar todos juntos. Los agradecimientos también llegaron de parte del club, con su presidente a la cabeza. Manolo del Salto no se olvidó de todas las personas que colaboran de una u otra forma para que el proyecto salga adelante. Yo quería dar las gracias a la plantilla, cuerpo técnico, auxiliares, por el gran trabajo, el esfuerzo de todo un año muy, muy complicado. Dar las gracias a las instituciones, al ayuntamiento a la cabeza, patrocinadores, Quesos El Hidalgo y todas las empresas que han aportado su grano de arena y están aportando para que el proyecto siga adelante, y también pues a la junta directiva y esos colaboradores que hacen un trabajo día a día que no se ve, pero que también ayuda a sacar los proyectos adelante. Un equipo recién ascendido con 15 equipos que ya estaban en primera, y nos salvamos 2 jornadas antes, hemos conseguido tan solo estar una semana en descenso, y lo más contento es pues que la afición apoyado desde el primer momento, la afición sigue ahí, y le quiero dar también las gracias a la afición y agradecer el esfuerzo que han hecho estas personas porque el proyecto y Manzanares han quedado en primera división. Yo me ha quedado grabado el día que hicimos el peor partido de la temporada, que nos metió 6-0 el Pozo y no sabíamos ni por dónde habían venido. Y cuando les dieron esa ovación, yo cuando nada más acababa el partido pensé, me van a caer por todos los lados, y no me extraña, y nos merecemos que nos caigan palos por todos los lados. Y ahí es donde demostraron la calidad que tiene esta gente, el cariño que nos han dado, y pues nada, pues vamos a intentar seguir trabajando por ello y dándole continuidad a este sueño. Además de Juanlu Alonso, también tomaron la palabra varios componentes del equipo. No es casualidad que este equipo haya llegado a primera y que se haya mantenido, porque creo que tenemos mucho apoyo detrás. Creo que el esfuerzo que hemos hecho toda la plantilla, como digo, no es casualidad. Creo que hay mucho trabajo detrás, muchas horas de esfuerzo, de sacrificios, de entrenamientos, de viajes. Y al final creo que el fútbol sala ha sido justo y que hemos conseguido el objetivo. Todo el mundo ha sumado, desde la afición, instituciones, el presidente, la directiva y jugadores, y lo hemos conseguido. Y pues nada, hay que seguir, ahora que van bien dadas, pues seguir remando para adelante, porque si vienen mal dadas, que nos pille con inercia. El último en hablar fue Fitz, que confirmó su marcha a un nuevo equipo, pero no se olvidó de agradecer todo el cariño recibido por la ciudad de Manzanares en estos 5 meses. Yo me sentí en casa. Quiero agradecer también al ayuntamiento, sponsor y todos los aficionados que me dio mucho cariño, mucho apoyo. Y yo estoy muy contento y nada, yo quiero agradecer a todos de corazón y tendrá más un aficionado, ¿no? Yo me voy, pero voy a estar acompañando a vosotros. El buen ambiente del vestuario es una de las virtudes del equipo, algo que quedó demostrado ayer con la gran cantidad de bromas que se realizaron entre los futbolistas, quienes incluso se atrevieron a meterse en el papel de periodistas y cámaras de Manzanares 10 Televisión por unos instantes. Antonio, ¿qué tal Manzanares? Increíble. Estos callejeros. Hay mucha farmacia, tío. Hay mucha farmacia, increíble. Callejeros, fermista. Manolo, ¿cuál es la sensación de ser presidente de ese equipo? Me voy frustrado porque no he podido renovar a Fitz, pero bueno. Vale, es la vida, no se puede tener todo. El Manzanares Fútbol Sala ya ha terminado su temporada y este fin de semana lo hará su conjunto juvenil. Es la única cita que figura en la agenda deportiva del fin de semana. El Talleres Arroyo Manzanares Fútbol Sala se despide de la temporada 2021-2022 en casa.
El sábado recibirá al Deportivo Brihuega Fútbol Sala en el pabellón Antonio Cava a las 7:30 de la tarde. A pesar de que ya no tiene opción de finalizar en primera posición, los jóvenes azulones buscan asegurar la segunda plaza para ponerle el broche de oro a su espectacular campaña. Y después de la información deportiva, vamos con la previsión meteorológica. Nueva jornada en la que alcanzaremos los 33 grados de temperatura máxima a la que estamos viviendo este jueves. Un día en el que el sol está siendo protagonista junto con la ausencia de nubes, lo que ayudará a que el mercurio no baje de los 18 grados durante la madrugada. La situación se repetirá mañana viernes, aunque las temperaturas irán en ligero ascenso. La máxima se prevé de 35 grados en torno a las 4 de la tarde. Pasamos ahora a detallarles la información de las farmacias de guardia en nuestra localidad. Hoy jueves será la de María Elena y Javier Brazal Benítez en la calle San Marcos número 19. Mañana viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, estará de guardia la farmacia de Fátima Arévalo Ballesteros en la calle Empedrada número 28. Y con la información de las farmacias de guardia llegamos al final de estos servicios informativos. Antes de terminar, como siempre, repasamos nuevamente los titulares del día. Las obras del entorno del Gran Teatro obligan a realizar un nuevo corte de calle. Los vehículos que circulen por la calle Virgen de Gracia deberán girar obligatoriamente por la calle Doctor Camacho. El concurso de habilidad en el manejo del tractor regresará a FERCAM 2022. Organizado por Asaja Ciudad Real, es uno de los certámenes más veteranos de Castilla-La Mancha. Vaya Cirio se trae a Manzanares 3 premios de la muestra provincial de teatro. Cristóbal del Río y José Miguel Martín se hicieron con los galardones a Mejor Creación Dramatúrgica y Mejor Actor Protagonista por Asesinato en Nueva York. 13 detenidos en Manzanares y La Solana por tráfico de drogas. Se les atribuyen delitos de tráfico, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico. El Manzanares Fútbol Sala celebró ayer la permanencia con una ofrenda floral a Jesús del Perdón y una recepción en el Ayuntamiento. El club puso así el broche de oro a su primera temporada en Primera División. Y hasta aquí las noticias que teníamos que contarles en los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión del jueves 9 de junio de 2022. Les recordamos que esta tarde a las 8:30 tienen una cita con Ágora, el magazine de Manzanares 10 Televisión, que despide hoy su segunda temporada con una entrevista a los ganadores del concurso Emprende en Manzanares, entre otros muchos contenidos. No se lo pierdan, nosotros regresamos mañana con nuestro resumen informativo semanal. Hasta entonces, que sean muy felices. Thank you.